Qué hermoso este episodio de la curación del ciego de en Jericó, el cual narra este capítulo 18 de San Lucas, que estaba sentado al borde del camino y en su ceguera él percibía que pasaba gente, algunos no le hacían ningún caso, otros le depositaban una pequeña moneda, pero en definitiva todos pasaban de largo. Quizás algunos le consolaban pues con una pequeña limosna, pero eran pequeños parches en su vida. Su vida estaba necesitada de que alguien fuese a su encuentro, a un encuentro definitivo. Cuando escucha que es Jesús el que pasa por ahí, su esperanza de que Jesús sea la misericordia de Dios para él se traduce en un pedirlo con un verdadero deseo, de dirigir una petición sin respetos humanos, sin que nada le detenga, de pedir la misericordia. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y cuanto más intentaban impedirle, él más fuerte gritaba. Tanta gente había pasado de largo delante suyo y él pedía que Jesús, el hijo de David, no pasase de largo, que se quedase con él. Recuerda este episodio, a ese episodio de los discípulos de Emaús. Jesús se encuentra con Cleofás y otro compañero de camino, y cuando llegan a la aldea, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero él confiaba en que le pidiesen que se quedasen, ¿no? Pero Jesús no quería quedarse sin ser invitado, ¿no? Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Jesús estaba deseando no pasar de largo. Hizo ademán, pero él quería permanecer, no tener ese encuentro con aquellos discípulos de Emaús en la Eucaristía. Esto es lo que acontece, ¿no?, en este episodio. Jesús, ten compasión de mí, ten misericordia de mí, no pases de largo. Y él, que había recibido, ¿no?, pues en su vida tantos episodios de indiferencia, tantas personas que habían pasado sin hacerle caso, algunos le habían dejado una pequeña moneda, pero no le habían cambiado la vida, ¿no?, tiene el don de un encuentro definitivo con Jesucristo, un encuentro que cambia su vida. No pasa de largo, se queda con él. La prueba es que dice el Evangelio que, recobrada la vista, lo seguía. Ya vivió en Cristo, comenzó a vivir en Cristo, vivir con él. ¿No? Bueno, este episodio es una buena oportunidad para que nosotros hagamos esa petición. Señor, no pases de largo en esta Eucaristía, que yo tenga un encuentro profundo contigo, para vivir contigo, para vivir en ti, para recobrar ese amor primero, del cual también habla la primera lectura en el libro del Apocalipsis. Recobra el amor primero en este encuentro que Cristo quiere tener contigo. Está deseando que tú le invites a sentarse a la mesa, a sentarte tú a su mesa y a celebrar este banquete eucarístico del encuentro.